Bueno, la más sencillita, yo te pago por las tarjetas. Y luego ya está, y ustedes para que tengan palabras, clientes y familiares con su novieta, no atichera, como usted, luego para hacer el test. Ya, muchas gracias. Ellos regresan allá mismo para coger al mar, muchas gracias. Bendiciones, hermanos, en este momento va a ser recibimiento nuestro hermano pastor encargado, así es que en este momento va a ser el entrego parte a parte, y las mamacitas tendrán palabra, ¿no es cierto? Adentro va a tener palabra en el momento de apto, las dos parejitas, a su papá, a su mamá, no sé qué palabra agradecerá adentro en el momento de litúrgico. En este momento los papacitos haga entrego, y pero pastor liderará aquí adentro, así que Dios te bendiga, un momentito, Dios me va, bendiciones mis queridos hermanos, hermanas, todas las autoridades, bendiciones, Dios te bendiga a todos acá, comunidad Zarauza, Iglesia Evangélica, Rey de los Reyes, bienvenido y bienvenida, muchas gracias. Querido pastor Carlitos, queridos pastores, queridos familiares, mis queridos líderes, mamá Celendita, mi querida hija Carmita y toda la familia, en primero reciban pues un saludo cordial a nombre de mi persona. Muy buenos días con todos. Dios los bendiga. Muchas gracias, mi querido pastor. Mamá Celendita, hoy vengo como papá y como mi esposa, como mamá, a entregar, a decir: Fran, hoy la dejo con su querida bella esposa, así como ese flor blanco, así como esa belleza que tiene, esa pluma que tiene como de esa águila. Ustedes llevarán para adelante siempre como Cristo es la cabeza, usted como la cabeza llevarás. Hoy vengo a entregar a mamá Celendita y toda la familia, que mi hijo desde hoy en adelante será esposo de la Carmita. La Carmita también será mi hija para mí. Muchas gracias, mi querida familia. Para escuchar la palabra de mi hermana Celinda, le leo, hermano Manuelito. Dice la palabra del Señor: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Que el Señor le bendiga. Escuchamos la palabra de la hermana Celindita. ¿Cómo son? Bueno, que presente, hermano pastor, y todas las familias que están de mi hijita también, todo mismo, que han venido, Diosito, que les bendiga. Bueno, hermano, papá padrino, mamita madrina, ahora estamos para entregar en su manito, gracias. Bien. Denle fuerte aplauso. Igual también, como mamá del novio, tiene palabra también decir algo. Cuna que tú te manda pie. Tu pilado manda acompañantes, turicuna, niña cuna, guaguacuna, pasturis. Tú que con la Jesucristo, pachuti, pisalda pani. Amén. Cuna que punya, ñuca guagua. Dios manda escata pata chinga pata y pican. Mamá Celindita, intrigani, Kashayati, Yukawawa, Yuka, Carmencita. Himalaya mi, Conapunya, Suma Kushilla, Suma Alegre, Kashayati, causa y vida. Mamita, Randi Randi, Yuka Churi, Yuka Oshushi, Miganchi, Yukawawa, Yuka Sangre, Tuki, Miganchi. Y adiós, Punta Vivendiciacho. Yukawawa, Tainchigani, Mamá Celindita y Carmencita, Sancito. Dios le pague. Y aplaudimos todos, pero esto está barato.
no están de acuerdo. A ver, la lluvia. Lluvia como sueño. Leo como sueño. Eso, ahí. Ahí yo agrado. Si no, pero ustedes no agradan a Dios. Con autorización. Ahora, el siguiente versículo dice, como dijo su mamacita, dice, Señor lo dice, dad a Jehová la gloria, debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Querido novio, querida novia, vivir en la santidad, así como este pastor nos enseñó, nos corrigió, nos dio esa palabra, cordura, amar, querer, aunque venga problema, aunque venga dificultades, nunca retrocederás, porque el león era frente, siempre como león, cruzar el río, el mar, nunca pasa a un lado. Mi estimado hermano, que el Señor le bendiga. Paso hacia... Con autorización de papacito, pastorito. Con autoridad de su papá y de su mamá. Písalo. Este es... Entraron en su corazón. Exacto. Miren, que Jesús era ahora ese amor. Ahora pueden reír ustedes. No hay duelo ustedes, sino alegre. Como dijo la hermana Isabel, dijo, la belleza del hombre, la belleza de la mujer. Vean. Qué bendición, ahora, aplausos. Están blancos. Ahí el Señor está diciendo, este es mi hijo amado. Un par. Dios le bendiga, gracias. Y agradezca. En primer lugar, vamos a tener el ingreso de la Biblia con el niño Joseph Oña. Bienvenido, damos las cordiales bienvenidas. La Biblia, la palabra del Señor. Entrada del anillo por Michael Vargas y Emily Oña. Entrada de la vela también, vamos a tener seguidamente. Dylan Tuapanta y Jocelyn Vargas. Vamos a recibir los anillos. Seguidamente vamos a tener entrada de la vela por Dylan Tuapanta y Jocelyn Vargas. Entrada de lazo tenemos por Ruth y Neymar Guasti. Seguidamente tendremos entrada de los padrinos, nuestro hermano Manuel Vargas Cóndor y su esposa, nuestra hermana Isabel Negrete. Bienvenidos, señores padrinos, por favor. Ayishamuita Charipaichi. Seguidamente tenemos entrada de pétalos de flores. Ok, seguidamente tendremos entrada de los padrinos Manuel Vargas Cóndor y Isabel Negrete. Allí ya muy tacharipangui, taita padrino. Bienvenido, señor padrino. Maquisito Huactaspa, Chasquipaichi, por favor. Bienvenido, señor padrino. Por favor, aplauda, por favor. Muchísimas gracias por ser testigo en este matrimonio. Seguidamente, quiero invitar a todos, por favor, ponerse pilas, sacar los sombreritos, por favor, también. Estamos en la casa de oración. Queremos invitar en este momento, por favor, con mucha atención, vamos a recibir a los flamantísimos novios del año 2023, en este sábado 14 de enero. Nada menos y nada más a Fran Vargas y Carmen Abigail Oña. Vamos a recibir con fuerte aplausos. Hacen el ingreso a la iglesia evangélica Rey de los Reyes de la comunidad de Sara Uxa. Muchísimas gracias.
que hace esposa es el bien, dice la palabra del Señor. Por ende, damos las cordiales bienvenidas hacia el altar del Señor, donde llegará una promesa ante la presencia del Señor y serán de bendición en este día. Muchísimas gracias, señores novios. Seguidamente queremos invitar entrada de los de la madre de la novia, nuestra hermana Celinda Tocte, por favor. Queremos invitar, también viene acompañado de su familiar, también, como no, al hermano mayor Edwin Salomón Oña, quien hace acompañamiento. Y como no, también agradecer al desde aquí hasta el cielo al padre de la novia, a nuestro hermano Gerardo Oña, que Dios bendiga en esta mañana. Queremos también hacer la entrada de los flamantísimos pastores de la iglesia, pastor Rafael Vargas, pastor Carlitos Tutasi, Dios bendiga, también a otros pastores que nos acompañan, a los hermanos obreros, a todos ustedes, sean todos bienvenidos, por favor, a los ministerios de conjunto, ministerios de alabanza, a todos los hermanos diáconos quienes nos acompañan, muchísimas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias. Gloria a Dios, queremos dar la bienvenida en este lugar, ya para dar el inicio a este programa. Muchas gracias, vamos a dar bienvenidas también a todos los familiares. Bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias. Punta pica, tukui, tandanakushka, yey adios po, wawakuna, tukui kunami, yey adios agyashka, wawakuna kanchi. Paiman richa, paipak imagin, chaimanta kunan, kunan kai totamantapi, nyukanchi hermano padrino, licenciado Manuel Vargas, chewasaka hermana madrina, y hermano novio, hermana novia, chasanzati novia, mamita, ayisamushka, chewasaka tukui autoridades eclesiales y civiles, tukui kunata, y ahí a Dios Pakshutipi, saludani, a nombre de Iglesia Rey de los Reyes, Tukuikuna, Aji Samuita Charipaichi. ¡Qué bendición! Agradecidos con Dios. ¿Cuántos estamos contentos? Solamente las mujercitas, ¿quién vive? Y los varones, ya su nombre. Si Dios está conmigo. Dará la bienvenida a Coro. De Dios en estos momentos, por favor, necesitamos la presencia de y brindar la llave para llegar allí. ¿Cuánto tiene la llave? ¿Qué es la llave? Es la vida, vivir en santidad. Que el Señor le bendiga. Hoy vamos a orar, inclinemos nuestro rostro. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Creador, cielo, la tierra, por ti somos, Señor, el imagen, el semejanza, somos nosotros. Tú has criado y amado de crianza, y tú has llamado. Canchipa, hermano, padrino, ñaña madrina, tore novio, ñaña novia, chinayate, pastores, diáconos, toque, chicancheca, iglesia manta, shamok, tore ñaña kunata, buenos días, en Jesucristo, pachotepi, saludane. Ñukanchi, ministerio, reino de Dios, shukatón, yaya Dios, mayinkan kunama, pishkanta, shunenchi, ayi shamuita, charepachi, toque, iglesia manta, shamok, tore ñaña kun. ¡Qué bendición! ¡Sí, Señor, reino de Dios! ¡Vamos por más! Así que alabamos en esta mañana. ¡Gloria a Jesús! Agradecido a los familiares, a los hermanos, amigos de diferentes lugares, quienes honran con su presencia. Yeah.
Chapaguasa Chamunga, lectura bíblica por nuestro hermano Pastor Gonzalo Topanta. Listos, por favor, lectura bíblica por nuestro hermano Pastor Gonzalo Topanta. Chapaguasa, listo, preludio musical. Autoridades de la parroquia Canchagua, autoridades de la parroquia Cochabamba, líderes profesionales, en este día por honrar con su presencia. Agradecido a Dios. Qué bendición, agradecido, por favor. Saludos cordiales. Sí, señor. Demás familias en esta preciosa mañana, ¿quiénes honran en esta mañana por este evento tan especial? Primero le doy un cordial saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos son novias? A ver, los que son novias, no solamente en este día está el Fran, el Carmisita. ¿Cuántos son novias de Jesucristo? Denle un fuerte aplauso. En mismo espacio vamos a mirar la bendita palabra. Vamos a mirar con debido respeto que se merece. Vamos a darles gracias. Amado Dios, gracias, bendito Padre, en esta preciosa mañana. Damos toda honra y la gloria, Señor, por este evento que tú has dado para cada ser humano. Señor, tú has bendecido aquí en la tierra a establecerles formales un lugar muy feliz y eficaz ante tus ojos, Señor, porque cada hombre y cada mujer, Señor, tú has bendecido para que establezca el hogar, y el por medio de ese hogar ha multiplicado en el mundo, Señor. Hoy en esta mañana, Señor, te agradecemos y permite mirar su bendita palabra, el contexto que nos da para el acto, para esta ceremonia. Ayúdanos, Señor, con vuestros pastores, quienes va a estar frente con tu bendita palabra, Señor, para tu pueblo y para esta pareja, Señor. Y así os pedimos, y su pueblo le agradece con esa lluvia de aplausos por permitir escuchar su bendita palabra. Y gracias, Señor. Vamos a mirar la bendita palabra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Dice en su bendita palabra: de igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal. Traten como mujer es más delicada, y ambos son hermosos del rato tan gran, agradable ante los ojos de Dios. Que el Señor les bendiga. Miren la bendita palabra, tan agradable ante los ojos de Dios en esta mañana. Que el Señor les bendiga y colme de mucha bendición. Muchas gracias, Pastor Gonzalo Topanta, agradecido. ¡Sí! ¡Vamos por más! ¿Quién vive? ¡A ver, llegamos más fuerte! ¡Quién vive!
Chaito, Kambakshi Mika, Katung Mikaska, Sumay Mikaska, Kuya Yaito, Kambakshi Mika, Katung Mikaska, Sumay Mikaska, Chay Mantamari, Kay Kausay Pika, Kantarik Sispa, Mushu Yaskanchi, Chay Mantamari, Kay Kausay Pika, Kantarik Sispa, Mushu Yaskanchi. ¡Gloria a Jesús! ¡Suena ese renguito! ¡Que vivan los novios! ¡Eso! ¡Alábale! Calmata, niu caichata, kamba makipi, mingari chimi. Niu calmata, niu caichata, kamba makipi, mingari chimi. Jaki hapikpis, wakai hapikpis, kanya yasata, manya kushasa. Jaki hapikpis, wakai hapikpis, kanya yasata, manya kushasa. Yaito, Kambakshi Mika, Katung Mikaska, Sumay Mikaska, Kuya Yaito, Kambakshi Mika, Katung Mikaska, Sumay Mikaska, Chay Mantamari, Kay Kausay Pika, Kantarik Sispa, Mushu Yaskanchi, Chay Mantamari, Kay Kausay Pika, Kantarik Sispa, Mushu Yaskanchi. Namarini, pai pachua wakuna, runa chimanu, aji wizanata, yachakunaka, amasai kurista, wija sucheri, aji wizanata, yachakunaka, amasai kurista, wija sucheri. Chasna wijakpi, piyaringami, manabali chispa, asisaninga, nasyani kupipis, amaman chanchu, yuspaxi minigu. Escúchalo! Amaman chanchu, yuspaxi minigu, kawamikani. Kushki jak pipis, granu i jak pis, już patrzy mi manta, ujś jak kuszkangi, kasuchu na manka, ja czaciszkangi, piniaku na manta, już tamaniangi, kasuchu na manka, ja czaciszkangi, piniaku na manta, już tamaniangi. Si, señor, que viva Jesucristo!
Canchas nawishakmi, piñaringami, manavale chispa, así se aninga, casami kupipis, ama manchachu, y paxi minitu, kawani kani, casami kupipis, ama manchachu, y paxi minitu, kawami kani. Por favor, mensaje por nuestro hermano, Pastor Rafael Vargas. Vamos a presencia. Agradecido a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Distinguido Fran, distinguida Carmita, bienvenidas, mi hija. El día es de ustedes. Bienvenidas. Mil veces bienvenidas. Ya ha acompañado su padre y su madre. Y Carmita ha acompañado su mamacita, su hermano, por supuesto, yo creo, ¿sí? Como papá. Bendiciones. Hoy día es día de ustedes. Bienvenido, autoridades actuales. Bienvenido, nuevas autoridades que van a ser con bendición del Señor. Bienvenidos diáconos de las iglesias, diferentes iglesias. Bienvenido hombres y mujeres de cada uno de esas comunidades, las iglesias evangélicas, las iglesias donde habitan en diferentes creencias que tienen ustedes. Dios te ama mucho a ustedes. Dios te bendiga. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a poner en manos de Dios y luego para que pueda tomar asiento. Muchas gracias. Oremos a Dios. Amado Padre Celestial, bienvenido el Espíritu Santo. Ocupe como el Espíritu que merece hacia ti a este humilde siervo, papelindo. Estoy aquí para poder dar este acto litúrgico, ceremonia, con tu bendición, con tu ayuda, Señor. Bendiga, papito Dios, y aquí está congregaciones, y aquí está hombres y mujeres, también acompañado esta pareja. En las autoridades y otros quienes tienen sus inteligencias en vida matrimonial, en vida familiar. Gracias, Padre lindo, te bendecimos en este momento. Te vengo ante tu presencia, tal como soy, en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén. Tomen asiento, tenga la bondad. Muchísimas gracias por acompañar a este dos parejitas, dos pichoncitos que van a comenzar a hacer un camino, va a comenzar a hacer un hogar. Algunos de ustedes, con cuánta lucha, con cuánto sacrificio, han formado un hogar y ya ustedes ya tienen sus nietos, ya tienen sus nietas, ya tienen sus yernos, ya tienen sus nueras, pero con cuánta lucha están viviendo marido y mujer. Dios te bendiga hacia ustedes. Yo agradezco a Dios, le veo a algunos, su esposa a su lado, su esposo a su lado. Bendiciones. Pero por fuerza mayor, no ha venido la esposa, no ha venido el esposo. Pero están viviendo en su hogar el marido y mujer. Bendiciones, bienvenidos, felicitaciones por acompañar a esta pareja, para también demostrar ese camino que necesita esta pareja. Y aquí están ustedes. Hasta ya están saliendo sus canas, ya están blanquitos sus cabecitas. Yo también ya voy a ser ya rubio, porque también tengo mis nietos, mis nietas. Ya en mi edad, ya tengo 63 años, gracias a Dios. Vivo con mi esposita y agradezco a mi Dios. Y por eso también, tío de Fran,
queridos tías de Tarmita, para dar buenos ejemplos, esa pareja de matrimonio, bien veteranitos, bien abuelito, bebiendo, y algún momento, ¿cuál es mi tío? ¿Cuál es mi tía? Que van a visitar parte a parte familiares que están bebiendo. Esta parejita era visitar. Se está bebiendo los dositos. Va a recibir esta parejita. Así vivimos nosotros, a un viejito, pero hemos formado este hogar y aquí estamos. Van a dar buenos consejos. Lamentablemente, algunos hermanos, algunas hermanas o alguna familia, si es que ha muerto su esposita, si es que ha muerto su esposita, ¿qué más toca? Llorando va a recibir. Antes nosotros así casamos. Yo, ustedes ahorita están jovencitos y mi esposita murió, ya está en cielo. Mi esposito murió, ya está en cielo, van a decir. Pero alguien, la pareja matrimonio, no se ha respetado ese matrimonio, esa pareja, ese pacto que hizo a Dios ante la iglesia evangélica, ante la iglesia católica, ante el padrecito. Pero a esa gente que hizo pacto, no valoran ese matrimonio, ese conyugal matrimonial, va separando de su esposa, va separando de su esposo. ¿Cómo puede dar ejemplo esta parejita? No solo esta pareja, cuando venidero viene, sus familiares, primos, primas, por supuesto su hijo, su hija, cuando quiere casar, está fuera de su esposo, fuera de su esposa. ¿Cómo puede dar una orientación ampliada? Seamos coherentes. Algo bonito saben de ser. Hijitos lindos, familiares, aunque yo estoy fracasado, pero yo no quiero que viva como yo. Únicamente esta palabra puede decir. Pero Frente Alta dice, aunque está con cana, muchas gracias, hermanos. Aunque está con cana, dice, gracias a Dios, yo vivo esta edad, bienvenidos. Y va a dar también algunas buenas orientaciones. Y para eso estamos en este lugar. Amén. Amén. Para eso estamos en este lugar. Hace un momento, nuestro pastor estaba haciendo una lectura de la palabra de Dios. En verdad, durante ¿cuántas horas es este taller bíblico, pastor? ¿Cuántas horas? 12 horas. Así es que 12 horas de taller bíblico. En ese momento, a esta parejita corrigió todo el texto de la palabra de Dios, donde orienta vida matrimonial. Libro de Génesis, libro de Proverbios, Efesios, Pedro, Cántares, todo texto de la palabra que corrige y sea orientado para que también desde ahí ellos que sea orientado. Y yo creo que ustedes más suficiente que están orientados. Por eso en este momento no voy a demorar, no voy a llevar tiempo, porque este apto es apto matrimonial, apto especial. Así es que mis queridos hermanos, la palabra de Dios dice, hace un momento nuestro hermano Pastor Gonzalo, que hizo la lectura, Pedro capítulo 3, verso 7. Pero iniciando desde el capítulo 1 y 2, de 3, de 4, 5, todo ese pasaje bíblico se demuestra hacia cada uno de ustedes. Frank, coja su texto de la palabra. Carmita, coja su texto de la palabra. Y con ustedes voy a trabajar. Va a decir, el pastor está pasando sobre tal vez algún tilde, está comiendo algún coma, puede estar pasando, para que ustedes mismos, así esta lectora. Dice la palabra de Dios de esta manera, ustedes que están casando, ustedes van a hacer este compromiso, ustedes van a hacer ese pacto. Así es que
Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1. Carmita, tenga la bondad, ponga de pie y haga de escuchar al pueblo. Y líete, solamente líete. Después vas a saludar. Ahorita solamente lee la palabra de Dios. Primera de Pedro 3:1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Amén. Y más abajito, versículo 6, mija. Más abajito, versículo 6 también. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, sin hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Oiga, mi hija, la palabra dice, todas mis hermanas, está hablando a las hermanas mujeres, sea comprensible. Ustedes, mujeres, en verdaderamente respete a su marido, viva con diligencia, con conocimiento, con sabiduría. Porque con esa conducta que usted tiene, puede ser un marido aburrido, puede ser un tal vez esposo que todavía no está en manos del Señor. Tú puedes ser ganado, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Solamente con su conducta. ¿Cuál es el conducta? ¿Conducta de rebeldía o conducta de amor? Así es que demuestra que es conducta de amor. Así es que, como ha dicho anteriormente, bíblicamente, una mujer, conociendo la palabra de Dios, una mujer más anciana, que se llama Sara, ha dicho a su esposo, Señor, ha dicho, ¿no es cierto? Nosotros cuando miramos por ahí, y ahora yo creo que para que diga Señor, ya se ha puesto corbata, ya se ha puesto su terno, entonces ya no te darás runas, sino darás Señor, darás, porque dice la palabra de Dios por ese lado, pero con el amor, no tal vez solamente también su físico, sino también por el amor. Entonces, muchas cosas ustedes cogieron dentro del texto de la palabra de Dios, ¿no es cierto? O incluso van a hacer ese texto que ustedes aprendieron, van a decir. Igualmente, Fran, quiero que pase esa lectura. Hace un momento el pastor leyó, estaba juntamente 3:7 del mismo texto de la palabra de Dios. Y la bendita palabra nos dice, Primera de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredarás de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria, Señor, esa palabra que nosotros recibimos todos? No sé cuántas mujeres está esperanzado de tu esposo que dan honor, que cuida como un vaso frágil. Como un vaso puede caer en ese lugarcito. En verdaderamente cae ese vasito, se rompe. Para que no rompa, cuide a esa mujer, le cuida a un marido que tiene sabiduría, conocimiento. No se dirá seguro, no se dirá seguro. A mí me ha dicho de esta manera. Para que verdaderamente, ¿cuántos hablan, cuántos no entienden en quichua? Alce sus manitos. Más en la cona quichua, nada entienden que se maquio al sechi. ¿Cuántos no entienden quichua? Muchísimas gracias por acá, dos señores. Mi vecino no tiene conocimiento en quichua, no entiende en quichua. Pero ahorita, como está haciendo campaña, ya de estar aprendiendo quichua, porque presidente de la República, expresidente Rafael Correa decía, machicuna, panicuna, sabe a decir. Entonces, sí que la hizo, ya estará aprendiendo, ¿no? Así es que enseñará, pues, Carlitos también para que aprenda a pronunciar quichua. Así es que en este momento, en verdad, diga Nachunin, seguro Chunin, no sé. Niukabar mi vamos, guantes o arrante en Itaxacho. Pero este guante es número 7, no alcanza para usted. Número 8 es para varón en Niukada. No, yo no. ¿Para qué yo voy a poner? Porque yo no lavo la ropa, porque mi esposa lava la ropa. Para mi esposa llevo, digo, guantes. Ah,
¡Ay, qué lindo marido! Sabe de llevar guantes, pero de nosotros, ¿qué ha de llevar? Pues guantes, niña. Entonces, qué lindo cuando ellos dicen, entonces yo también me alegro, ¿no es cierto? Cuando verdaderamente le digo a ella, digo, coma, mija, cuando llego a algún salón, aunque sea aparte donde hay culadita, aunque sea, digo, porque no puedo, no conozco restaurantes, no tengo, no sé, donde hay muchos especiales, porque por no conocer, entonces llevo por ahí para comer culadita de morada, por ahí una tortillita, porque tortilla de maíz es nuestra cultura de Saxelí. Entonces llevo, le digo, mijita, ¿qué vas a comer? Coma. Entonces, a veces ella como que no quiere comer, dice, coma, cuando marido vive, está invitando, dice, qué lindo marido, que ahí está frente, porque yo no puedo estar solito, sino ahí está ella sentada, me alegra mucho, ¿no es cierto? Así es que, Fran, no sé cómo ustedes van a decir, ustedes, este matrimonio es en verdaderamente tener grande amor, y ante presencia de Dios, ustedes declarar, hay momento que va a ser pacto hacia Dios, para poder también entender. Qué lindo, ¿no es cierto? No sé cuántos le agradaría, cuántos halagaría. Cuando soy esposa, dice, aunque viejita, dice, mi hijo, dice, como a un niño chiquito, dice, una viejita, dice, mi hijo, qué lindo, alegría, dice, cuando. A ver, por acá, mi querido vecino, su esposito se ha dicho, su esposa, mi hijito, ¿qué ha dicho? A ver, mi vecino, acá por acá está sentado con mascarilla. Vecino. ¿Qué ha dicho su esposa? ¿Mi hijito? O algunos saben de ser don Carlos, don José, don Manuel, así sabe tratar también en mujercitas también. ¿Cómo dice? ¿Mi hijito? Dice, mi amor, dice, mi cariño. ¿Qué dice como señores? Mi hijo. Ah, entonces ahí digo, qué bien, felicitaciones, ¿no es cierto? Pero aunque ya está con una cana, pero dice mi hijo, ¿no es cierto? Entonces, qué alegría, ¿no es cierto? Oiga, entonces cuando por acá dice mi hijito, le quiero mucho, se carecía con ese mano bien suavito, que no va a halagar a un esposo, ¿no es cierto? Pero bebiendo sabiamente, cuidando como a más vaso frágil, y va a decir la esposa. Por eso ese libro de Proverbios dice, ¿quién le hallará a una mujer sabia? Dice, ¿no es cierto? Oiga, ñaño, entonces, ¿quién puede encontrar a una mujer sabia, carecía? Aunque no hay piojito por acá, como que busca piojo, qué alegría, ¿no es cierto? Una mujer que busca por acá, tantea piojo en la cabecita, pero aunque no hay piojo, pero está tanteando la cabeza, qué alegría, ¿no es cierto? No sé cuántas mujeres ustedes tantean esa cabecita, no solamente cabeza pequeña, sino cabeza grande también tiene que tantear, hijos. Bendiciones, qué alegría, ¿no es cierto? Qué ánimo, ¿no es cierto? Oiga, también varoncitos como hombre sabio. Oiga, cuando en verdaderamente, hoy nosotros estamos aprendiendo recién, cuando termina nuestros hijitos. Oiga, hoy estoy aprendiendo delante de Dios, debo dar testimonio. Ya comienza a terminar todos los hijos. Ya comenzamos a quedar solamente nosotros y ahí los dositos. Cuando ella levanta, ¿cómo va a estar yo vagabundo, echado? Cuando yo escucho nomás por ahí, cuando ella siempre levanta adelantito, entonces comienza a rajar la línea. Pum, pum, de ese patio. Le digo, varón, echado aquí. ¿Y cómo va a estar yo echado? Tengo que levantar. Mi hija, espere, yo voy a rajar la línea y usted prenda la candela. Y así, qué lindo, ¿no es cierto? Hoy estoy aprendiendo. Recién, ¿verdad? Ella prendiendo la candela, yo pelando papita, ya estoy aprendiendo a pelar papa a veces, en verdad, por eso estoy dando ese testimonio, ¿no es cierto? Pero anteriormente yo pelaba, en verdad, casi media papa sacaba, no, papa grande, chiquitita sacaba, pero y ahora ya puedo sacar más grandecita la papa porque más finito se pelar. Pero muchos jóvenes, muchos hombres saben pelar papa, bendiciones, felicitaciones, ¿no es cierto? Hermanos, hermanas queridas. Y por eso, Frank, yo creo que los dos hacer muchas cosas. Cuando a las 12 de la noche comienza a sentir algún dolor, Carmita, tenga la bondad del micrófono, ¿quién está manejando? Carmita, ¿qué vas a decir cuando Fran, a pleno sueño, el Fran comienza a alocar con el dolor? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer? Yo quisiera que diga alguna cosita, meja. Si es que alguna cosa no dice, su mamacita ha de contestar. A ver, ¿qué vas a decir cuando Fran de repente comienza a dolorear 12 de la noche cuando está sueño profundo usted, meja? Con dolor no se entra equivocada. Primero, de después.
despertaría y le dijera. No me escucho. Le despertaría y le dijera, mi amor, me duele la barriga o algo. Ya, ¿alguna pastillita dijo? Ya, dolor de barriga, supongamos, para que entienda. ¿Y qué vas a hacer cuando está con dolor de barriga? Le diría, ¿te duele algo? Le preguntaría. No es cierto, ya, bueno, está bien, hay que pronunciar, no hay que quedar callado. Mamacita, campo cosito, estaba en la chica, imagínate, ni cargando, aguante ella, más punche, llega, manigo, che, manigo, cuando está con dolor de barriguita, ya, así, al tiempo, mija, ¿qué decía, mijita? Bueno, hermano pastor, no con chico, estaba en la chica, estaba en la chica, subí aquí toda raspa, más que me la haya, piscona, chayan. Bendiciones, escuchó Carmita, así que hay que hacer una agüita. ¿Cuánto dice gloria a Dios, no es cierto? Hay que hacer una agüita para que quizás que haga paz antes de llevar un del doctor, porque no hay carro, no hay nada. Mejor voy a hacer una agüita, cojo, aunque si hay por ahí una chilca, un flor de telo, hay oraciones caseros, qué lindo. Cuando Carmita está comenzando a doler sus oíditos, soy muy lita, ¿qué vas a hacer, a ver, hijo? Pleno en sueño, mejor. Bueno, me despertaría, diría, mi amor, ¿qué te pasó? Y dependiendo de que le pase, daría alguna medicina o le llevaría a una clínica para que no se sienta mal. Pero ponte en ese momento, no hay cómo salir, ¿cómo vas a defender? Tocaría buscar plantas medicinales que mi mamá me enseñó, pues cómo se cura a una mujer, ¿no? muy bien, mejor. Oiga, qué lindo. Cuando yo siento con dolor de muila, es de una inteligencia, ustedes se han de todo el mundo sabe. A mí sabe decir mi esposita cuando, por eso cuando no corro breve se cayó mi muila anteriormente, no, pero ya ahora sí, desde ahí ya se cura ella también. Entonces, pongamos papa liuna, dice. Cuando ella todavía estaba con guaguito, pongamos lichecita, dice, para que no siga sufriendo el dolor. Antes de llevar a doctora, a odontólogo, antes de llevar, entonces ya calma, pues, ¿no es cierto? Entonces, sabemos, marido, mujer, cómo calmar su dolor en su hogar, en su casa. ¿Cuánto ha calmado a su esposa en esa manera, varones? A ver, más nacunate, cambuar mi oda, quish, chashna, canguna, quish, changuichu, guaguiguna, paniguna, a ver. Gloria, santo nombre, guaguiguna. Cuando más ninguna gana, chida, rusaga, y mate, cuando están que quieren, ¿no es cierto? Mamita, una vez más, ninguna, se recanguna. Entonces, chayda, nioca canconaca, comparto, y no para llegar más largo el tiempo, le digo a mis hermanos y hermanas, poquito de orientación. Así no se duerman, trabájense, porque la palabra de Dios dice, porque el último texto de la palabra. Para los dos, tenga la bondad de coger la palabra de Dios, Efesios capítulo 5, verso 15, 16, tenga la bondad de leer, y con eso tenga la bondad, hermana secretaria, con el documento que reposa desde el registro civil, desde la iglesia evangélica, para que haga una lectura. Tenga la bondad, Frank, de leer este texto de la palabra de Dios, Efesios capítulo 5, verso 15 y 16. A ver, los dos sitios, párense, ¿qué dice esa palabra? Ay, escuchen, mi hijita, ¿qué dice la palabra? A los dos habla el sitio, vamos. La palabra de Dios nos dice así, Efesios 5, 15. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Oiga, dos textos leíste, hijo. Sí. Ya, muy bien, tome asiento. La palabra de Dios dice, oiga, mirad pues con diligencia, sin descuidar, no como necio, sino como sabio, como inteligencia. Así es que los dos hitos, camínese, aproveche el tiempo, porque los tiempos están malos, los tiempos se acercan malos. Muchos señores han dicho a mí, los mayorcitos, por supuesto, ha conversado en Saxilí, en el centro Saxilí. Hoy en este tiempo, los jóvenes ya no levantan a las 5 de la mañana.
tal vez ellos siempre acuerdan de su adolescencia. Nosotros cuando éramos pequeños, primero traíamos la hierba para los cuyes y luego tomábamos cafecito y íbamos a la escuela. Pero ahora ya no hay esa gente, de ese mayorcito de Saxiles. ¿Se le acuerdan? Oiga, ñaños, entonces ya voy a decir, a ver, ¿por qué estamos sucediendo? Porque estamos en mundo globalizado, mundo redondo que está cada vez más acercando. En verdad, realmente, el tiempo está terminando, las horas están acercando. Yo también me acuerdo, perdón, no sé cuántos mayores se acuerdan. Yo de aquí con mi papá, que era medio, bien bravito, las 3 de la mañana levantaba y jarreaba los burritos, ha hecho cargar 10, 8 burritos cargados. Perdón, acá aguanto gluma, sabíamos de rebotar las cargas con animalitos. 3 de la mañana haciendo cargar para los animales. 4 de la mañana a Cruz Blanca, no había carretera. Hoy yo creo que estamos haciendo enseñar a nuestros hijos en vagabundo. Nuestros hijos, a nosotros, nuestros papás se levantaban las 3 de la mañana, comenzaba a moler la machica en la piedra que había, ahí molía. Yo chiquitico sentaba al ladito, comía machica, ladito sentando comía, ya tan madrugado levantaba, sabiendo que los papás ya levantaban, pues, y yo también levantaba. Ahora a veces los papacitos también estamos durmiendo, hasta mientras los hijos también siguen durmiendo. Entonces en verdad están cada vez más perdiendo esas horas. La palabra de Dios dice, mirad con diligencia, aprovechando el tiempo, porque tiempo viene malo, tiempo viene la pobreza. Así es que, ¿cuántos años tiene Fran? 22 años. Así es que tiene otro 22 años para trabajar. Ve, solamente tienes 22 años para trabajar, porque desde 44 y a 50 años no reciben para trabajo cualquier institución. Que estás, Carlitos, que está queriendo lanzar para la candidatura, pero a los 50 años ya no te contrataron, ¿no es cierto? Ya ves, 30 años. Por eso hoy hay que aprovechar el trabajo. Porque a veces los candidatos que dicen nomás a los mayores están, voy a dar trabajo, vótame a mí, dicen, no, pero me entera, allá clarito está el candidato diciendo, desde 30 años puede recibir para cualquier trabajo dentro de la institución. Claro que para teniente político, para otras cosas, se reciben, no hay ningún problema, aunque sea viejito. Por eso por acá nuestro Albertito, ya, aunque ya viene cana, pero ya todavía sigue ser teniente político, ¿no es cierto? Pero para ser ya trabajador en cada uno de las instituciones no puede recibir. Y por eso hoy es el momento, ustedes, llevar y aprovechar el tiempo, porque tiempo va a venir malo, tiempo va a venir pobreza. Hay que levantar brevemente, planificar. Ya vas a tener un hijito, una hijita, y luego necesitas un recurso económico. Así es que aprovechate ese tiempo. Dios te bendiga. Muchísimas gracias, mis hermanos queridos. Gracias. Dios te ama mucho. Muchas gracias. Tenga la bondad, hermana secretaria, y hacer uso de la lectura y luego también ya comenzar con este litúrgico que merece a estas dos parejas. Dios solo pague, hermano pastor, que hay tiempo manta. Certificado de matrimonio. La Dirección General de Registro Civil, identificación y cedulación, en base a la información que tiene registrada, emite el presente certificado. Fecha de registro de matrimonio, 12 de enero de 2023. Lugar de registro de matrimonio, país Ecuador, provincia de Cotopaxi, cantón Saquicilí, parroquia Saquicilí. Tomo 1, página 5, acta 5. Cónyuges: Vargas Negrete, Fran Esteban. Número de pasaporte: 050-4636-630. Nacionalidad: ecuatoriano. Oñatocte Carmen Abigail. Número de pasaporte: 17-55-63-70-20. Nacionalidad: ecuatoriana. Información certificada a la fecha 13 de enero de 2023. Emisor: López Cisneros, Vicente Alfredo. Hermano pastor, tiempo. De igual forma, hermano pastor, ya está todos los papeles, cursos y bautizos de los hermanos.
Bendiciones, gracias, meja. En este momento la palabra de Dios dice: por tanto dejará el hombre y a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y de los dos será una sola carne. Por tanto, en este momento, Fran, ponte de pie. Llevo micrófono. Hola. Ponte de pie. Dele un pasito más acá. De la vueltita. Y no sé con qué palabra vas a agradecer a su papi, a su mami, y para que pueda reiterar de su papá, de su mamá. No es momento de dejar a su padre permanente, sino eliges que vas a ir con tu esposa, y hacer alguna planificación, todo será con tu esposa. Y hoy te vas a decir: gracias, papi, mami, ya que estás, Fran, tu palabra, bendiciones. Muy buenos días, hermanos pastores, quienes se encuentran aquí, primos familiares de mi esposa y, como no, de mi parte. Dios le pague por estar presente en este día tan especial que es para mí. Mamita, papi, no tengo palabras con que agradecer de cómo me tuvieron de niño. Nací aquí en la comunidad de Zaraúcha. Un tiempo vivía solo por la migración, que se fueron a trabajar. Vivía con mi abuelita. Mi abuelita partió de esta tierra. Regresé con ustedes. Gracias, mamita, papi, por darme ese amor, ese cariño y ese respeto de tener a la familia, a todos mis primos, tíos. Sin importar que haya comida o no haya comida, me han traído escondidito en la mano, me han traído una fundita, he dicho: hijo mío, hijos, vengan, sienten, coman. Dios le pague, papi, mami. Gracias, papi. Siempre has dicho: Fran, vamos acá. Fran, aprende la Biblia, aprende a cantar, a orar, sigue los pasos de Dios. Igualmente, mami, Dios le pague. Agradezco de todo corazón por enseñarme a trabajar. Gracias, papi, mami. De niño no tuve nada, pero tuve que salir a vender caramelitos, a ser triciclero, a ser cargador. De eso salí adelante. Y dije: papi, mami, algún día estará puesto un buen zapato. Algún día estaré dando algo a ustedes. Y eso lo estoy cumpliendo. Seguiré estudiando. Muy pronto terminaré mi carrera, papi. No les voy a defraudar a la familia. Hoy voy a coger a mi esposita que está aquí. Voy a ir con ella, pero con eso no les voy a dejar solo. Siempre, papi, mami, ustedes van a ser pilar fundamental para que yo siga adelante en el camino de Dios. Y como no, con mis familiares, quienes están aquí, quienes me van a ayudar orando por este humilde hogar que voy a formar. Papi, mami, nada más que decirle: cuiden y oren por mí, y yo les oraré para toda mi familia. Y como no, usted, papi, mami, Dios le pague, y les voy a dar un gran abrazo de todo mi corazón y agradecer a Dios de este tiempo. Más a casito, Fran, póngale más a casito. Ahí quédate, más a casito, un poquito más acá. Amén. Justo casi el corazoncito. Y ahorita, Carmita, ponte pie, camínate un poquito acá adelante y agradezca a su mami. Porque yo creo que, no sé, su papi, en qué tiempo se falleció, y su mamita como padre, como madre, ella misma luchaba, y también sus hermanos, a lo mejor a sus tíos, dio alguna consolación. Alguna palabra y con grande amor. Bueno, buenas tardes, familia presente. Gracias por acompañarme en este día especial. Mami, sé que papi no está aquí, pero tú has estado siempre conmigo apoyándome desde el día que papi no ha estado aquí. Con mi hermano, por ahí está mi hermano Cristian. Gracias, ñaños. Sé que han pasado muchas cosas, pero ustedes siempre han estado apoyándome. Gracias, ñaños. Siempre estaré agradecida con ustedes, familia. Mami, sé que hoy es un día muy importante para mí.
También me duele porque mi papi no está aquí, pero esta es tu mamita. Gracias, te quiero mucho y siempre estaré para apoyarte. Francito, cójate un bracito aquí en el medio de corazón. Gloria a Dios. Un poquito para que salgan las fotos de todo Osito Oliva. Por favor, un poquito detrás de ustedes, para que los dositos nomás que salga un recuerdo. Luchito, poquito adelante, hermano. Ahí los fotógrafos, tengan la bondad en este momento que ellos van a abrazar. ¿Dónde están ellos? Yo quisiera, pues, honor de a su padre. Un momento de silencio, tenga la bondad. Su padre está mirando desde los cielos a la Carmita. Un momento de silencio pongamos, porque está ellos está medio de, en ese corazoncito, que acuerde su padre que está mirando en este momento. El Padre del Hijo del Espíritu Santo, con paso lento, suba por acá, Fran, tomando en su bracito, ven por acá, con paso lento, y donde está también el aro y la vela, acompáñense juntamente con esta parejita. Tenga la bondad, ¿dónde se encuentran las niñas que ustedes tuvieron? Por favor, el aro y la vela, y los niños, ¿dónde se encuentran? Diáconos, por favor, ya creo que ustedes han mandado por otro lado. Tienen que estar atentos. Paso lento, ven por acá. Gloria a santo nombre, gloria a Dios. Por acá, cito nomás que así para que se afrente. Bendiciones. Un lluvia de aplauso. ¿A qué se llegó esta parejita? Gloria a santo nombre. Gracias a Dios. Bendiciones en este momento. Dios Todopoderoso, que tenga con grande bendición. Ven, bendito. Aquí te lo me enamoró. Oh, mi bella flor. Cuando te conocí. Conocí la el canasto. Llegó hacia mí. Como una fuerza inmensa. Es porque vi en ti el reflejo del amor de Dios que me cautivó y me enamoró. Oh, mi bella flor. Oye, niña del alma. Yo también voy a alejar. Para que esa parejita que está ahí. Amén. Esa parejita bien bonita. Que tenga recuerdo ustedes. En este momento tiene chance. Familiares y tomar esos fotitos. Algún momento es que ellos, cualquier equivocaciones, ese fotito también será para meditación de ustedes. Aquí los niños y niñas han llegado con santificación, acompañado a esta pareja. Muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias, fotógrafos. Muchas gracias. Bienvenido Carmita, bienvenido niños, ustedes son santificados en este lugar niños. Me alegra mucho, me recuerdo cuando yo era jovencito me casé, capaz de casar nuevamente y casarnos, todos qué gusto sería casar nuevamente, ¿no es cierto? Qué alegría, ¿no es cierto? Pero esta parejita con sonrisa, con alegría. Carmita, sonríe, mijita, no te descuides su sonrisa. Bendiciones, porque tu familia está mirando también y está riendo. Hoy, bienvenidos, bienvenidas. A ver, mijita, indícale, mijito, el canastito para ellos. Cójale, Fran. Ya, cójale. Ustedes, qué recuerdo. ¿Qué cosa trajiste a la Carmita? ¿Y qué cosa trajiste para Fran? Así es que ustedes cada uno tenga y tenga en este lugar bendiciones. Y tenga este lugar bendiciones. Gloria a santo nombre. Bienvenido.
usted. Oye, niña del alma. ¿Se ven este círculo? Porque alguien está dentro de un círculo, no puede escapar a ningún lado. Por eso ha traído este círculo, para hacer un pacto ante presencia de Dios, para hacer pacto ante la sociedad y ante los familiares, tomar la palabra ustedes mismos. Y por eso en este momento ha traído este círculo, ellos han traído, para recordar cuando hay cualquier debilidad, uy, ustedes mismos declarará, será enfermedad, será riqueza, será pobreza, pero caminar los dos hitos hasta la muerte se para, si ustedes darán con su palabra ese pacto. Dios te bendiga. Recíbate, Fran, a la Carmita, no sé con qué palabra. Oye, con este círculo. Yo me caso. Así es que cújate, ¿cuál es el círculo de él, Carmita? Declárate, ponga de frente y declárate. Sonríete en la frente, muy bien. Mi amor. Mírate bien. Mi vida, mi cielo, mis ojitos de capulí. ¿No ves? Como siempre, ya te he dicho la primera vez, eres la mujer más hermosa que yo pueda encontrar. Y Dios me dijo, Frank, este va a ser tu esposa. Estoy aquí, yo, Fran Esteban Vargas Negrete, para cuidarte, para amarte, respetarte, en la enfermedad, en la tristeza, en el llanto, en la felicidad, en la pobreza, en la riqueza. Juntos saldremos adelante, estaremos del uno para el otro. Estaremos aquí presentes, saldremos adelante con la presencia de Dios. Prometo serte fiel y estar contigo. Y todos los días decirte lo hermosa que eres, la bella que eres. Y ese pétalo no te voy a dejar marchitar. Te voy a tener más que mi vida llamarte. Y con este anillo me comprometo, amor. Me caso contigo. Te voy a amar. Te amo. Qué bendición, qué bendición. Una lluvia de aplausos, esa declaración que hace el Fran Vargas, ¿no es cierto? Fran Vargas, bendiciones. Fran Vargas es inteligente porque un día yo me acuerdo, el Fran Vargas, General Vargas, le juiteaba a León Febres Cordero, ¿no? Entonces por eso yo también tengo ese acuerdo. A ver, Carmita, bendiciones. En este momento, ¿con qué también pacto que usted vas a hacer has traído? Y así es que haga ese pacto con su declaración, mija. No sé qué palabra le gusta el Fran, así es que halágate con esa palabra. Mi amor, yo, Carmen Abigail, prometo amarte, amén, respetarte, quererte, como siempre lo he dicho, serte fiel en la prosperidad, en la adversidad. Juntos saldremos adelante, mi amor. Con este anillo, si ves que no tiene fondito, así estaré para ti siempre, mi amor. Prometo amarte siempre, hasta que la muerte nos separe. En este momento, sus madrecitas, tenga la bondad, Isabel, mi hermana, pase acá adelante. Tenga la bondad. Muchas gracias. Bendiciones. Por favor, ustedes no vengan paso lento, sino vengan un poquito más rápido. Vengan un poquito más rápido. Muy bien, muy bien, muy bien. Coja una vela, Fran. Es porque vi en ti el reflejo del amor de Dios. Listo. En este momento, usted tiene la onda al micrófono, reiterar. En este momento también va a ser otro señal y otro pacto. En este momento también, con tanto sacrificio, también ha cuidado a sus hijos, a su hija.
Por eso también, y también ha cuidado y está bebiendo. También mi hermana sintiendo bastante dolor, pero Dios te está cuidando y cuídate siempre en presencia del Señor. Acuérdate de tu esposo y cuida, vívate con la felicidad espiritual. Con esa palabra, hermanos diáconos, o tienen fósforo ustedes, así es que mis hermanitas tengan la bondad de prender. Isabel, préndame a esa vela que ha traído para hacer otro símbolo más. Dele a la Isabel. Gracias, mija. Tenga la bondad del fósforo para otra mamacita. Igualmente, la mamacita tenga la bondad de poner prendiendo en esa vela también. Demuestra que ustedes ya están llegando a la edad, han cuidado y también para que camine también con este ejemplo que ustedes están haciendo. Gloria a Dios. Gloria a santo nombre. Gracias a Dios. Fran, ¿ves aquí esta vela? Bien bonito con su florcito. Es bien bonito. Y también todo. Y miramos que verdaderamente con luz que se alumbra. ¿Para qué es este luz? Para alumbrar, ¿no es cierto? ¿Para qué este hilo? También para que alumbre. Ese es como símbolo de un Espíritu Santo. Así es que por eso ustedes han traído esta vela para poder casar con esta vela, para hacer un testimonio ante presencia de Dios, ante la sociedad. Bendiciones y bienvenido. Y por eso tiene esta vela que se prendieron su mamacita. Y también Carmita, siempre recuérdate, si es que puede, yo quiero que lleve, yo no quiero que ataje, los diáconos saben atajar, no me gusta que ataje, estos son de ellos, para que tenga en memoria de ellos, esto debe llevar ustedes, siempre que acuerde, tenga un lugarcito bien adecuado, para que recuerde siempre este florcito, esta alegría, este matrimonio que ustedes van a hacer. Por tal razón, en este momento, bendiciones. Como la palabra dice, o en este momento Dios Todopoderoso tiene en conocimiento, en sabiduría, para que camine una vez que ellos comprometieron, hicieron ese pacto, y hoy en este momento va a quedar una sola carne. Para que llegue a esa una sola carne, tenga la bondad de acompañar a Manuel, a su hermanito, a esos pastores, tenga la bondad a este lugar para también acompañar y a orar estas parejas. Tenga la bondad a todos los pastores. Y tenga la bondad, hermanos diáconos, una cobijita para poder poner para toda esta parejita. En largo, pongo más dijita, en largo para que alcance para todos. Muchas gracias. Más largos es que por supuesto es que alcance. Gracias, mi hija. Dios te bendiga. Dios te ama mucho. Muchas gracias. Gracias, mis queridos conciervos. Manuel, acompáñate a tu esposa. En este momento que todos ustedes están en este lugar. Gracias, mi hija. Que ustedes están en este lugar. Tenga la bondad, Pastor Gonzalito, como tío, recibir esta vela en el medio de ellos para que ellos prenda esta vela. Tenga la bondad, Pastor. Muchísimas gracias. Para unir a esta pareja, para que haga ese símbolo, póngale en ese vela entre los dos hitos. Acérquese y póngale entre los dos, prendan, mis hijos. Y esas velas devuelvan a su mamacita sin apagar. Y coja esa vela entre los dos hitos. Entre los dos hitos coja, cruzando manito. Muchísimas gracias. Puede coger con otro manito. Muchas gracias, Pastor. Bendiciones. Gracias.
Vamos a clamar a Dios Todopoderoso. Muchas gracias, siervos que están en este lugar. Póngase a rodilla en este lugarcito. Acérquese, arrodíllense y vamos a declarar conjuntamente con estos pastores. Acompañado y sus padres, sus madres, acompañado. Gloria a santo nombre. Gloria a Dios. Padre, gran universo, desde los cielos, en este momento ha llegado a esta pareja para que ponga tu presencia, tu mano poderosa desde los cielos, Señor. Yo como siervo tuyo, papito Dios, ante las multitudes, quiero también declarar a este matrimonio, que esta declaración que sea santificado y santo, sin mancilla. Todo el matrimonio debe ser mancilla, sin ningún problema, debilidad, sino únicamente tu Dios direcciona con tu espíritu de verdad. En este momento, Señor, yo declaro al Fran y también la Carmita, Señor, declaro ante tu presencia, ha declarado y tu Dios escuche esa oración, a esa declaración reciba, papito Dios. Santo, soberano, papi lindo, entre Fran, entre Carmita, digo pues, declaro casado en esta iglesia evangélica, Rey de los Reyes, en mis 14 de enero, ellos han venido a declarar, a hacer este pacto, amado Dios. Gracias, te bendecimos, te agradecemos en este momento. Gracias, Padre lindo, te bendice, te bendisco, te pongo en tu mano, delante de este público, y delante de los ángeles de los cielos, y delante del poder del Espíritu Santo, te declaro, Fran, igualmente Carmita, son casados, marido y mujer, en el nombre del Padre, en nombre del Hijo, del poder y autoridad del Espíritu Santo, te bendigo en el amor de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a santo nombre. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice: cuando Dios juntó, no lo separe el hombre. Son marido y mujer. Dios te bendiga. Hoy tienes su amor que debes recibir y hacer ese pacto con esta vela que tú tienes. Y ponga acá esas velitas, tenga la bondad. También tenga la bondad. Ustedes, mamacitas, mismo, póngale allá. Y los dositos, venga a poner acá. Tenga la bondad. El reflejo del amor de Dios. Póngale allá, amistad. Gloria a Dios. Gloria a santo. A ver, ¿por dónde se encuentra? Gracias a Dios. Traiga, mijita, el alazo. Alazo, tráigale. Son marido y mujer. Dios te bendiga. Hoy sé lo que merece hacia ustedes. Dios te bendiga. No puedo hacer nada. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Efesios 5:22. Las casadas están sujetas a sus maridos como al Señor. Amén. Ahí se, ustedes lo han dicho, no he dicho yo, sino ustedes mismos. Recuerden este texto de la palabra. Así es que lo que merece. Felicita
felicitación, Fran. Felicitación, Carmita. Dios te bendiga. Dios vive con grande bendición. Siervos pueden felicitar. Papás pueden felicitar. Dios te bendiga. Buenas tardes. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Gracias a Dios. Agradecido Pastor Rafael Vargas, pues ya estamos en parte final. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga. Por favor, se alistan. Ministerios participantes, por favor. Reino de Dios, listo, base celestial. Los de vida, acción de Dios. Por favor, si alguien... Gloria a Jesús.